Con la bandera a media asta, la Embajada de Francia en Guatemala se unió al luto por las víctimas de la masacre en el semanario satírico Charlie Hebdo, que ocurrió el miércoles en París. Al lugar se presentaron algunos franceses residentes en el país y guatemaltecos con pancartas y velas para rendir tributo a los 12 muertos, entre ellos el director del medio. El homenaje inició con la entonación del himno del país europeo y un minuto de silencio. Durante la actividad recordaron que la revista era un símbolo a la libertad de prensa en Europa, ya que recibía continuas amenazas. Niños, adultos y personas de la tercera edad encendieron una vela en señal de solidaridad con los familiares y población en general del país galo.